Bueno, les confieso que no teníamos en pausa la locución justamente que estamos escuchando ahora del presidente, que se está refiriendo a una reforma a la justicia civil, es decir, ampliar además el número de tribunales, estaba mencionándolo él, de 126 a 160 y tantos, ¿verdad? De modo de, además, también ampliar el número de jueces. Se refiere a la reforma a la justicia civil cuando lo que estamos hablando en el estudio es la justicia social, cuando estamos hablando acerca de lo que es la crisis de esta pandemia. Me gustaría preguntarles abiertamente a los parlamentarios qué piensan justamente de esta nueva cadena nacional en donde estamos escuchando al presidente, ¿verdad?, con estas palabras. Jaime Mulé, no sé si se quiere referir brevemente, sí, ¿verdad?, a este tema. Me sorprendió, pensé que el presidente se iba a referir a alguna cuestión más contingente, particularmente, como usted lo enfocó muy bien, Amaro, a propósito de la justicia social, de la justicia distributiva, que es donde tenemos el problema urgente en el país. Pero debo reconocer también que esta propuesta de reformar la justicia civil también es muy relevante y se viene persiguiendo hace mucho tiempo, así que creo que igual es un buen anuncio para una situación de normalidad, de manera que acortar los juicios civiles, bueno, vamos a... es un buen avance, y a acceder a la oralidad también es muy importante. Vamos a preguntarle justamente... Y a la justicia. Diputado, sí, vamos a preguntarle justamente también a Gabriel Boric lo mismo, pero vamos a estar atentos también a las preguntas, si es que las hay, en esta comparecencia del presidente. Pero todo ello... Aparece en pantalla, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, pero también sabemos que el diputado Boric tiene que partir, así que el último para el diputado Boric. ¿Qué le parece a usted en las palabras del presidente y la reforma? Más allá de la reforma, ¿es el momento para entregar esta información a la ciudadanía? ¿Es la ciudadanía la que espera otro tipo de discursos hoy desde la presidencia? Sebastián Piñera, una vez más, da cuenta de que vive en otro planeta. La gente está angustiada, esperando cuál va a ser la respuesta del gobierno ante el tercer retiro, en donde ayer amenazaron con llevarlo al Tribunal Constitucional, y hoy aparece en una cadena anunciando una reforma que puede ser buena en su mérito, y habrá que estudiarla, pero que claramente no tiene que ver con el contexto que estamos pasando como país. Entonces, una vez más, Piñera da cuenta de no estar conectado con lo que está pasando en el pueblo de Chile. Y por eso es importante también decirle a los chilenos y chilenas que nos están viendo, a quienes están haciendo malabares en su casa para el teletrabajo, para la crianza de los hijos, a quienes están aguantando y rascándose con sus propias uñas con los ahorros previsionales, que las cosas pueden ser distintas, que podemos cambiar Chile, que no es necesario tener a alguien como Piñera de nuevo, y que por lo tanto ojalá en el proceso constituyente y en las elecciones futuras podamos cambiar este gobierno que tan mal le ha hecho el país. Bueno, un año electoral, no puedo despedirlo sin hacerle esta pregunta muy breve y al callo. Gabriel Boric, ¿es usted mejor que Daniel Jadue como candidato presidencial? Yo creo que con Daniel tenemos que sumar fuerzas. Acá, programáticamente, yo creo que tenemos grandes coincidencias y que lo importante para poder justamente que no haya un gobierno de continuidad de Sebastián Piñera y todo lo que él representa es que con Daniel, más que pelearnos o buscar cuáles son las diferencias específicas que tenemos, sumemos fuerza y organicemos ese malestar que existe, lo transformemos en esperanza y podamos darle un gobierno de cambio y de transformación a Chile en los próximos años. Gracias, diputado Boric, por estar con nosotros. Un abrazo para usted también. Diputado Durán, ¿esperaba usted otro discurso desde La Moneda? ¿Lo sorprende para bien, para mal? ¿Qué le pasa en lo más íntimo después de escuchar las palabras del presidente? Mira, la verdad que me da pena sumarme al descontento que existe hoy en día con mi propio gobierno, del cual yo voté, pedí el voto para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y lo de ayer, de anunciar que se iba a ir al Tribunal Constitucional, fue un golpe de agua fría para muchos parlamentarios que creyeron en algún minuto que eso no iba a ser así. Hoy, si bien se anuncia una reforma que ayuda también a la clase media, y eso hay que decirlo súper sincero, yo no comparto las palabras de Boric, que constantemente está atacando ideológicamente a la derecha como si fuera culpable de todos los males. Yo le quiero decir que acá hay un parlamentario de derecha, pero de una derecha nueva, de una derecha que está dispuesto a hacer cambios sociales, que incluso me he enfrentado con mi propio gobierno cuando ha sido necesario, pero acá
hay que salir de la trinchera política, hay que salir de la trinchera de culpar al presidente o culpar a la izquierda o culparnos nosotros mismos. Yo creo que todos debemos de contribuir. Lo que está haciendo hoy en día el presidente al anunciar una nueva reforma es sumamente importante también. Hay muchas familias que todavía no han podido retirar su primero o su segundo retiro del 10%, justamente porque la reforma civil hace muy engorroso los procesos de juicios de familia. Discúlpeme, entonces eso sí, también diputado, es parte de injusticia social. Discúlpeme, es muy honorable de su parte estar llamando a una suerte de responsabilidad colectiva cuando finalmente las determinaciones, lo sabemos todos, estamos en estas, se toman en la moneda. Mira, efectivamente hay responsabilidad compartida, Amaro. El Congreso, hay que ser súper transparente, también muchas veces pone obstáculos cuando desde el gobierno se han querido hacer cosas bien. Yo acá no pretendo ser el defensor del gobierno, que quede muy claro, he sido muy crítico en muchas oportunidades. Pero muchas veces también hemos visto una oposición que trata de entorpecer los procesos o la búsqueda de buenas reformas para nuestro país. Y con técnicas muy simples y muy fáciles de ver para la opinión pública. El gobierno aparece ingresando un proyecto de una reforma y le buscan la quinta pata al gato, le ingresan indicaciones, la demoran, traban la pelota, sí, en la comisión. El y tema finalmente que nos convoca son las ayudas sociales. Para que las reformas no avancen y para que el gobierno le vaya mal. Sí, el tema que nos convoca son las ayudas sociales. Vamos a interrumpir un segundo porque el presidente está respondiendo preguntas. Bueno, nuestro gobierno está plenamente consciente y solidariza con las privaciones, las carencias, los dolores, las angustias que sufren las familias chilenas producto de la peor pandemia sanitaria de este siglo y de 100 años, como el coronavirus, y producto de la más severa recesión de la economía mundial en los últimos 40 años. Sabemos que muchas familias han perdido ingresos, han perdido empleos, han perdido proyectos, han perdido empresas. Y por eso, desde el primer día, nos comprometimos a acompañar, solidarizar y llevar ayuda y alivio a todas las familias chilenas que lo necesitan. Y por eso construimos una red de protección social. Hace pocas semanas agregamos dos nuevos beneficios a esta red de protección social. Un ingreso familiar de emergencia que se extiende por los meses de marzo, abril, mayo y junio, que se fortalece en sus beneficios, que amplía su cobertura y que además simplifica sus procedimientos. Esto va a beneficiar y está beneficiando a más de 10,2 millones de chilenas y chilenos. Y también un nuevo bono clase media, fortalecido, que va a beneficiar a más de 2 millones de compatriotas. Y en consecuencia, quiero que hablemos con la verdad. La propuesta del gobierno con el ingreso familiar de emergencia fortalecido y el nuevo bono clase media tiene una cobertura de que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro. 12,2 millones versus un poco más de 7 millones. Segundo, la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios, con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media que con el tercer retiro. Pero además, nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza recursos fiscales. Y además, nuestra propuesta no debilita, no disminuye las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Y por lo tanto creemos que es una mejor y más sana política social. Y por eso la hemos impulsado y fue aprobada por el Congreso Nacional y está en plena ejecución. Respecto al Tribunal Constitucional, el presidente, los ministros y también los diputados y senadores, cuando asumen sus cargos, juran o prometen respetar y hacer respetar la Constitución. Y en consecuencia, como gobierno, vamos a cumplir con ese deber. Y lo digo fuerte y claramente, siempre, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución, porque es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado, y si es necesario, en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
por sus palabras. De esta manera finalizamos entonces la actividad. Y queda claro entonces, si pasa el Senado, el tercer retiro del 10% va al Tribunal Constitucional. Diputado Durán, ¿cree usted que es un error llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional? Y también les dice a los diputados y que su deber, finalmente su compromiso original, es hacer cumplir y velar la Constitución. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, yo acá veo una contradicción de parte del presidente Piñera. Señala que los parlamentarios, tanto él cuando asume, prometéis y cumplir la Constitución. ¿Pero qué pasó con el primer retiro? ¿Por qué no fue al Tribunal Constitucional? Entonces la gente se pregunta, bueno, si son tan férreos los defensores del Tribunal Constitucional, ¿por qué no fue el primero? Ahora sí y ahora no. Mira, en resumen, yo creo que acá hay una obstinación efectivamente de mi gobierno de que esto no prospere, de insistir que los bonos llegan a una gran cantidad de personas, pero eso funciona en la planilla Excel que manejan en el segundo piso. Manejan un universo probable de beneficiarios. Señalan que tantos miles o millones de personas podrán acceder a un bono. Podrán, pero la trampa, la letra chica, es que para poder acceder hay que postular. Y es ahí donde no entienden, no dimensionan lo que pasa con la ciudadanía chilena. ¿Cuál es el nivel de acceso a Internet? Diputado. ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital? ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora o de navegación en una página web para lograr postular y se lo puedo responder, diputado. Y que efectivamente el nivel de comprensión, sí, el nivel de comprensión lectora es de un 2%. Lo que me gustaría preguntarle a propósito de responsabilidades, ¿qué obstáculo ha puesto la oposición en el Congreso sobre alguna sola reforma que plantee mejoras concretas para las personas en esta crisis? Una sola. Bueno, hay distintas propuestas que el gobierno ha tratado de impulsar y siempre se están poniendo trabas. Un ejemplo muy, muy básico. Si el gobierno señala 10, va a parte de la oposición. No, es que muy poco, tiene que ser 30. El gobierno va, sube un poco, ellos nuevamente insisten. Mira, perdóneme, pero si yo le pregunto a usted si las ayudas han sido insuficientes, o le pregunto a Mario Desbordes, me lo dice y me lo dice mayúsculamente. Efectivamente han sido insuficientes. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Y el primer monto aprobado fue de solo 65 mil pesos. ¿Por algo está facultando usted el primer, segundo y el tercer retiro? Sí, sí, Amaro, lo que yo te señalo es que efectivamente acá todos los actores hemos cometido errores. Es que efectivamente muchas veces en el Congreso, en vez de tramitar la reforma de una manera más rápida, más expedita, priman los egos o prima el color político. A veces, muchas veces hay una objeción de mi sector político entorpecer los proyectos de ley de la izquierda o de la oposición. Y hay una gran cantidad de parlamentarios de extrema izquierda que cuando hay buenos proyectos del gobierno le ingresan una u otra traba, una u otra indicación, o no le dan el avance necesario en las distintas comisiones para culpar al gobierno. En eso es en lo que estamos fallando. Yo entiendo lo que señala. Yo entiendo lo que nos señala, diputado, no quiero interrumpirle, pero lo que pasa es que el tema que nos convoca es bastante concreto. Son las ayudas sociales. De eso estamos hablando aquí ahora en el programa, no de la traición política de esta tirante. Pablo Vidal se encuentra con nosotros, es precandidato también a la presidencia. Estuvimos con él ayer en el Congreso. Estamos hablando del tercer retiro. ¿Le llamaría a usted la atención si en un par de semanas más hablamos, verdad, de un cuarto retiro? No me conteste todavía, vamos a ir a una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.